No, un piquito. Okay, okay. De modo. Saca el satoche ahí. Sí, saca el tatoche. Eso es lo que sale a recibir. Ok. Siguiente. Y te das acá. No. Aquí. Ahí. Él va a copiar ese código, le va a tomar una fotografía, digo, imagen, y le va a ir, va a aparecer tú el tuyo y te lo manda. Ahí está, mira. Allá. Ahí aparece el beso. Va. Vamos a esperar que te llegue. Ya estuvo. Ya te llegó. Ahí está. Ahora. Ahora para el beso. Beso, 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 beso. El picón es importante. El picón es el futuro. Picón es el futuro. Picón kiss. Picón. Por Picón. O sea que. Eso. O sea que, espérenme. Te pido matrimonio también. Agáchate ahí. Arrodíllate. Primero los 50. Hey, Bessie, discúlpeme. ¿Cuál es tu nombre? Joel, mucho gusto. Joel. Jan. Joel, Jan. Jan. Vaya, Joel y Jan. O sea que estamos hablando de que el Bitcoin es el futuro. Es el importante. O sea, esta es la mejor manera de hacer negocio, prácticamente. Ah, sí. Imagínense cuando usted... No, fácil. Fácil, así como la... Así como el Bitcoin, fácil. Fácil, así como el Bitcoin, ajá. O sea que prácticamente el Bitcoin le podemos decir chapupo. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Es un chapupo. Fácil. Fácil. A ella le dicen chapupa. Ey, mire los ojos, mire los ojos. Bien bonito el colorcito. Los ojos bien bonitos. Tan rapidito, vos querés el beso también, pero no tenés cuenta de con él. Vaya otro. Otro, 5 y otra vez. Que me voy ya, 20. 5 piquitos. Si lentes se mira mejor. Oh, sí. Como quien dice que no uses lentes. No, porque póngaselo. Póngaselo. Entonces, ¿cómo es el contacto? Sí. Esos son de contacto, yo le engañé. No. Lentes así. No, mejor todo. Oh, wow. Vos, bicha, o sea, ¿cuál de los dos, pues? ¿Quién de los dos te va a decir? O sea, ¿lo vas a aventar a la chapupa? Sí, yo me puedo quedar con los dos. Ah. Y un besito, pues, o algo más para él. Él anda a saldo también. Otro 20. Un beso, pues, ahorita que la si él es de 20, el otro le va a dar 25. Aproveche. ¿Pero tú tienes Twitter? No, Instagram. Hola, Instagram. Pero tú también me quieres transferir Bitcoin. No, yo te doy un beso sin Bitcoin. Pero tú no sos gratis. Claro, ya. A mí me tiene que pagar a mí. Esto no es por el contenido, eso está bien. Sí, todo es show, nosotros manejamos, todo es parte del show. La nueva generación. Exacto. Y el show. Oye, 100 bitcoins. 100 bitcoins mucho. Mira la troca que anda, ve. Mira la troca que anda, ve. 4 millones de dólares. 100 bitcoins, sí. ¿Qué cosa? 100 bitcoins, 4 millones de dólares. Oh, sí, o sea, si me digas por 40 mil que vale 39 mil dólares. 40, más o menos anda. Bueno, 39 hoy. 39 hoy. Ajá. Sí, estamos en la guarda. Yo le voy a decir algo. Cuando ganen dinero de YouTube, que ustedes ganan dinero, conviertan siempre su dinero a Bitcoin. Los metemos ahí. Yo voy a comprar Bitcoin cuando llegue a 20.000. De ahí a 20.000 va a empezar a subir, no, ya no va a bajar. ¿Cree que no llega? No llega porque ya hay mucha gente comprando millones. Bueno, de sí, dólares. Verdad. O sea, Michael Saylor, ¿tú has escuchado a Michael Saylor? Va a comprar ahora 500 millones de dólares y va a comprar 1.5 billones de dólares más. O sea, que acaba de pedir hoy. Ah, pues ya no va a bajar, camarada. Yo estaba esperando que bajara. Oye, pero qué niñas más guapas. Gracias. Es que hoy se bañaron. Mira, pero tú puedes estar conmigo. Ok, cuál. Usted le ha pasado, no escucha lo que dijo. Me gustan. Dijo, okay. ella se robó el show, pero ustedes son más bonitas, oh, pero no le digan nada. Ajá. Yo pensé que estaba diciendo que era gay, que te había robado el show, pero que era gay. Yo soy gay, dame otro. Yo soy gay, ven, dame un beso. Dame un beso. Y es gay, no perdés nada, ¿qué perdés? Sí, ahora gay se llama. Tú vas a ver.
Vaya, entonces, Bitcoin es el futuro. Estamos viendo y estamos claros, ¿verdad? Sí, sí, es una manera fácil, te encuentras un amigo, hey, necesito algo que me ayude, ¿verdad? No tengo, qué sé yo, para comprarme, ¿qué? Una soda. Y vienes, le transfieres $1, $2, facilísimo, $5. Y te va a costar centavos a través de Strike o de Bitcoin Beach. O casi nada, porque no, Strike creo que... No, un centavo la transacción. Sí, es nada. Lo que yo le pagué a ella me acaba de costar 2 centavos. Ok, 2 centavos. Cuesta la transacción y ya estuvo. Pues sí, sí. Estuvo, sí. Entonces, imagínese para un negocio, ¿verdad? Para un negocio, que una... Aquí hay una pupusería que aceptan Bitcoins. Pues, sí, ahorita vamos por ahí, ahorita vamos por ahí. Entonces, va usted, compra un par de pupusas y no anda efectivo porque el efectivo se lo pueden robar, hija. Entonces viene usted, saca su teléfono, vaya, ¿cuánto es? Son 2. Hace la transferencia así como le hizo él, facilito, paga. O sea que si me roban no va a ser dinero, lo que es el teléfono. No, porque su teléfono, si no saben la contraseña, no puede usarlo. Dígale ahora cómo es para recargar. Ah, bueno, hasta ahorita no estamos muy claros. Aquí los camaradas están más en la jugada. Yo he usado una aplicación que se llama Binance. Se llama. Pero ahí sí, mucha comisión. Mucha comisión. Si lo haces de dólares a directo en Binance, sí, es mucha comisión. Otra forma de hacerlo es con ATM. MoonPay o con el ATM. Hay un ATM aquí. Ah, sí, aquí pero hay. Eso es como 5%. Ajá, pero vale, tiene la comisión. Óyeme, el Bitcoin aprecia tanto a largo plazo porque va a absorber toda la liquidez mundial. Sí. Que eso no importa. Tú lo compras hoy, sabes que en 2 años vas a tener, en vez de 40, vas a tener 60. O si no lo tienes 60 en 2 años, en 3 años o 4 vas a tener 150. Depende, puede ser hasta más. Sí, hasta imagina, más. Hace 2 años el Bitcoin valía como $2,000. Ahora vale 40 mil prácticamente. Imagínense, si hubieras metido $10,000 hace 2 años, fueras millonario ya a esta altura. Sí, así, ¿serio? Así, sí, así de fácil. Bueno, millonario tal vez aquí. Tal vez no, ajá, no, pero sí rico, pues, pero ya fuera rico. El dólar, ajá. Aquí en El Salvador rinde más el dólar. Sí. Así que sí, muy rico. ¿Y a dónde es que invierte? Cualquier aplicación donde uno compre la moneda de Bitcoin, ya la tenés en tu monedero, en tu wallet, y ya tenés ahí para estar generando. Claro. ¿Sí? Increíble que ellos sepan más que nosotros. Pues claro, porque ellos están en el mundo de Bitcoin desde mucho antes. Pero él no tiene tantos seguidores como ustedes en YouTube, pero él tiene un nicho muy bueno, porque la gente que lo sigue son muy fanático por su contenido, usan el juego que él dice. Él también hace contenido de juegos de crypto. Y hay juegos de criptomonedas también. Sí, donde al jugar, acumular criptomonedas también va ganando, sí, criptomonedas. Hay uno que se llama Axie Infinity. Él es muy grande en Axie. O sea, prácticamente en el juego lo que hace es compites contra otra persona, te ganas. Si ganas el juego, te dan una moneda. Esa moneda la puedes intercambiar por dólares. Y el propósito de esa moneda es que otra persona puede coger esa moneda y usarla en otro ámbito en el juego. Por ejemplo, a mí no me gusta batallar, pero sí le compro la moneda al que se la gana. Entonces, por eso tiene un valor esa moneda. Ajá. Y hay gente de Vietnam, Filipinas, India. Vaya, nano, ahí es donde tenés que entrar. Mira, ahí es donde tenés que entrar. Vos no dejás de jugar ya esa babosada. ¿Cómo se llama? Uno de ustedes debe hacerse experto en esto. Nano, ¿cómo se llama el juego ese que juego es Free Fire? No, hombre, ya eso, déjalo. No, sí, hay juegos, los juegos están cambiando. Y se está haciendo dinero. ¿Qué sabes tú de NFT? Eso es lo que hago. ¿NFT? Juego de NFTs. Okay, o sea, por ejemplo, imagínate de Fortnite, tú sabes los skins en Fortnite. Imagina que puedas transactarlos y venderlos. Por ejemplo, en Fortnite tú no puedes vender un skin. Tú lo compras, ¿sabes lo que es Fortnite, no? Sí. Tú compras una cosa de eso, del muñequito, y al final, ¿qué tú puedes hacer con eso? Nada. Solo meterlo en el mismo juego. Pero no ganas nada. En estos juegos tú puedes vendérselo a otro que le interese. Sí. Esa es la diferencia. Y ¿Tú creas entonces? Creas el skin, digamos, si es skin o cualquier artículo para el juego, y lo puedes. Pero siempre son limitados. Pero entonces se convierte en un NFT, ¿verdad? Es un NFT. Ah, ok. Por ejemplo, yo compré un arma en un juego hace poco en $1,500 y la vendí en $8,000. Entonces, si aprendes el mercado, pues hacer. Porque no hace mucho. Vamos a crear un mercado de NFT aquí en El Salvador nosotros. Sí, hágalo. A mí me gusta que todo el mundo le dé con todo. Lo importante es entender el mercado. Sí. Eso. Y entender el futuro también. Es de saber leer el futuro. Sí.
Así es. Así que entrémosle con todo al mundo Bitcoin. Vamos para adelante. Vamos a comprar café, vamos a comprar pupusa, vamos a comprar soda, todo lo que sea con Bitcoin. Solo a pagar con Bitcoin. Vamos a. Vamos a decir todo el que está aquí coge Bitcoin. Hey, you guys take Bitcoin? Ya son las 12 ya. Bitcoin. Ya son las 12. ¿Y a qué hora llega, Pero es que ellos son turistas, ellos vienen a surfear. ¿Qué hora llegan? Pero el negocio sí, aquí todos. A las 3 y algo. Son las 12. Sí, tenemos una hora para andar aquí pasmadeando o surfeando el lugar, conociéndolo. ¿Y a dónde está la pulsería? Más adelante. Ay Dios, solo comida, comida, comida. Lo único que pensás últimamente es comida. No, lo único que pienso, ¿no? Obviamente sí. No. Mira cómo dice ahí, looking good. ¿Qué significa? Hola. Dice él que sí, nosotros le podemos dar dólares y él nos puede cambiar a... Ay, él te lo manda aquí, Bitcoin. Sí, sí, sí. Si quieres cambiar, una hora, pero ya tú tienes, Sí, sí, pero me puede pasar más. Pero tú me tienes... Ay, ok, una vez, 50 Bitcoin. ¿Ya usaron el cajero ustedes? Yo lo he usado, sí. Ese mismo cajero está en Estados Unidos. Ah, ok. Strike. Para recibir. No, aquí da solicitar. Mira, para que aprendan. Le dan solicitar. Si vas a cobrar. Ajá, le ponen ahí el símbolo de Bitcoin. Como él no tiene strike, es directamente con el network. Le das a Bitcoin. Le pones la pizza de anoche. La pisada de anoche. La pizza de anoche. Y ahí le pones aquí cantidad. ¿Cuánto fue? 10. Ok. Siguiente. Le das acá al barcode para que él lo pueda escanear. Y ahí está. Ya, dale siguiente, la pizza de anoche, ya calculó. ¿Y pagas con qué aplicación está usando él? 5, 4, 3, 2, ya, menos de 4 segundos. ¿Qué aplicación pagaste? Esto se llama... Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi, ya tiene 10 dólares. Yo te gano, yo tengo 21. Dale ahí con... Vamos arriba. Vamos con la pupusa. Qué chivo. Hey, pregunta. Jan and Joe. Si es menor de edad alguien. Eso no, pues eso yo no lo sé todavía, pero hay que ver cómo la ley de acá va a funcionar. Depende de la ley, ¿verdad? Pero por el momento, si no tienes un ID, no puedes tener una cuenta. Sí, se puede. Sí, se puede. Los menores no, pero verificada. No, ellos pueden tener Wallet of Satoshi, es sin verificación. El Bitcoin es para todo el mundo. Pero tienen que entender que en Strike, lo bueno que tiene Strike es que le permite a ustedes, si lo quieren tener en dólares, tenerlo en dólares. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Sino Wallet of Satoshi lo van a tener en Bitcoin. O sea que van a estar expuestos a la volatilidad cuando sube y baja. Sí, en cambio en Strike, ahí no perdés. O sea, va a permanecer el mismo valor. Estaba vaqueando el dólar para que lo mantenga. Strike no perder, no sube ni baja. Es centralizado. Es como un banco que esté. Es un banco que ahí está y ahí está. Es que existe una manera. Se transfiere usando el Bitcoin Network. Es que existe una moneda que se llama Tether, creo yo, y ese Tether es que se mantiene al mismo precio del dólar. Entonces creo que Stripe está basado en esa moneda, por eso es que cambia centavitos nada más. Sí, ellos usan pues tú sabes. Ya tengo como 3 días de estar investigando y viendo. No cobra así como es gratis, cobra un porcentaje pero bien bajito. Casi que gratis. Así que yo pues voy a ganar. Es como 1.1% por transferencia. Fíjate que ahorita acabo de pasar cuando veníamos. Espérame, le cuento en el otro video mejor, porque esto se está poniendo bueno. Estamos enseñándole a la gente cómo usar Bitcoin, porque hay muchos que están con la duda todavía. ¿Qué aplicaciones uso? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo usarlo? ¿Dónde usarlo? Pues nosotros andamos aquí en eso. Estamos investigando nosotros para luego decirle a la gente, mire, denle con todo y sin miedo, porque al final este es el futuro. Y si queremos triunfar, tenemos que ser parte del futuro. Si no, nos vamos a quedar viviendo en el pasado. Y pues de ahí no vamos a progresar. Vamos acá como la vez. ¿Cómo? Bruto para toda la vida. ¿Quién hace el edit de los videos? ¿Cómo? ¿Quién edita los videos? No, nosotros no editamos. Así como lo grabamos, así lo subimos. Enterito. Si la besaste, le metiste la lengua, va a salir la lengua ahí. Sí, perfecto.